Hi everybody, good evening, thanks a lot for joining. Hi everybody, can you hear me? ¿Me logran escuchar? Can you listen to me, guys? Déjenme solo. Good evening. Hola, hola, good evening. Hello guys, how are you doing? ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Sí. ¿Me escuchan bien? Okay, perfect, perfect. Yes. Thanks a lot guys, gracias por conectarse, gracias por unirse a nuestra sesión número 11. So we are in session number 11 guys. Gracias a todos por estar con nosotros siempre súper tempranito, por completarnos las actividades en plataforma, you know, y la responsabilidad con ello. E iniciamos nuestra semana número 3. We are starting our week number 3. Significa que terminamos el módulo la próxima semana. How do you feel about it? Siento que el tiempo ha ido volando, you know. Honestamente no he sentido este mes y han sido un grupo super genial, así que just keep it up, you know, sigamos de la misma forma. Guys, ¿no les afectó mucho la caída de las redes sociales? ¿Didn't affect you that much? ¿A little? ¿O no mucho? ¿No son... No se comunican a través de WhatsApp dentro del trabajo, de sus horas laborales? No. Not much. Sí. ¿Les afectó? Did it affect? Bastante. Por mi parte, tuve problemas hasta de conexión de mi casa con la oficina. Oh, entiendo. El Wi-Fi estuvo mal también desde la mañana. De hecho, escuché también eso, que creo que Claro se cayó, so Claro was not working, y pues... Bien. Movistar también. Movistar también, ok. Well, pero espero que ya mejore, yo me enteré bien tarde. So I was like, hey, no, what's up, ok. Pero sí, yo creo que algunos afectan mucho más que otros, right? Dependiendo de qué es lo que... Nuestras actividades, the activities we have to do. All right, guys, so give me one second. Solo voy a dejar de compartir acá un momento la pantalla y para poder tomarles asistencia. Si me pueden ayudar con su camarita, you know, un momento, me regalan confirmación verbal también que estamos acá. That would be great. That would be super, super nice. Déjenme solo take this. Okay, regálenme confirmación verbal, porfa. Andrea. Present. Gracias. So, Diego. No sé si Diego ya vino. Hi, Mia. Good afternoon. Hola, Diego. Hello. Present. Good evening. Thank you so much. Evelyn. Present. Gracias. ¿Está mal, Miss? Are you sick? Sí, todavía. Okay. Well, espero que se recupere, Miss. I hope you get over super, super soon. Okay. Let me just get this. ¿Fátima está por acá? Todavía no. ¿Giovanni? I'm here. Gracias, Giovanni. Thank you so much for that. Mr. Medina. Todavía no. Mr. Romero. Okay. Johnny. I'm here. Gracias, Johnny. Daniel. Present. Gracias. Daniel, por ahí le escribí. I wrote over to you. Jair. Present. Thank you so much. Marcos. Good evening. Good evening. Priscila.
Priscilla is not there. Rebecca. Hi, Miss. Good evening. Hola, ya enciendo la camarita, solo espero llegar a la casa dentro de un ratitito. No se preocupe, Miss. Gracias por la confirmación verbal, porque también nos ayuda a saber, a dar la confirmación, ¿verdad? Que está acá. Un segundo. Okay, Rebecca is good. Xenia. Okay, Yancy. Present. Hola, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? ¿Ya un poco mejor? Are you better? No muy bien, Miss, pero aquí estoy. Well, Miss. Well, espero que siga mejor, Miss, que, you know, you get better super soon. Y gracias por acompañarnos siempre. Thank you so much for that. Gracias. Alrighty. Okay, guys, so vamos a dar inicio. We are going to get started. Wait, just let me check something. Okay. El día de ahora, guys, vamos a cambiar un poquito de tema, let's say, pero vamos a seguir en la misma parte. Vamos con la unidad número 3, vamos a cambiar de unidad, vamos a trabajar un poquito más con ya preguntas que me piden más detalles, más información. So stay tuned, please, quédense con nosotros so far. Vamos a revisar, well, de hecho teníamos como una tareita así pequeñita, no sé si se recordaron durante el fin de semana. Teníamos que revisar un tongue twister que les quedó por ahí, right? On Friday lo hicieron súper bien y no lo practicaron. No sé si tuvieron oportunidad de practicarlo durante el fin de semana. ¿Se les olvidó? ¿O si se recordaron? ¿O si lo memorizaron? Guys, tell me, talk to me. ¿Se olvidó? Honestamente, did you forget it? Yes, I don't remember. Okay, if that is the case, that's fine. Dejémoslo para la próxima semana. Let's leave it for next week. You know, para que lo puedan repetir todos los días que sé que lo van a hacer. I know you will be doing that. Okay, no worries. That's okay. So, solamente hacerles el breve anuncio y recordatorio. El one-on-one para esta semana. Marcos, la suya va el día de ahora. Priscila creo que todavía no está acá, es mañana. Rebe, la suya es el miércoles. Xenia, vamos para jueves. En Yancy, vamos para el día viernes. So, en caso que no puedan tener la asesoría ese día, normalmente son 10 minutos después de la clase, intento no quitarles más. Pero si necesita hacer algún cambio, solo me avisan con anticipación para ver de qué manera la movemos, right? Guys, vamos a revisar un poquito las siguientes pictures. Ayúdenme con vocabulario, please. Help me out with some vocabulary. And tell me, ¿a qué se refiere cada foto? So what do they refer to? ¿Cuál es la historia acá? For example, the first picture. La primera que ven acá, ¿qué está haciendo? What does she do there? What is the activity? Ajá, speak, okay. ¿Qué más? Aparte de speak, ¿qué más podemos utilizar? Maybe say secret. Secret. Ah, okay. Yeah, so maybe speak, maybe tell a secret. ¿Por qué no? Claro que sí. Mm-hmm. ¿Qué más? Screamer. Scream. Okay, probablemente gritar, of course. ¿Qué más? What else comes to your mind? Whisper. Whisper. I like that word. That is a really nice word. Como secretearse, right? Como decirle al oído. So whisper something. Okay. Okay. Yeah, very good. Good vocabulary. What about the second one? ¿Qué está pasando en la segunda foto? What is happening here? Search. Looking for something. Looking for something. Search. Escuché por ahí. Muy bien. Very good. ¿Qué más? So look for something, buscar algo. Search, también es buscar algo. Mm-hmm. Any other thing? ¿Qué más se les viene a la mente? What else comes to your mind? To investigate. Investigate, yes, of course. Mm-hmm. Okay, very good.
What about la tercera? What about the third picture? La tercera que ven acá. So, what does the person do? ¿Qué está haciendo él? ¿O a dónde va? Or what do you think about the picture? Revisen todo. Take a look at it. It's a backpacker. Mm-hmm. Okay. Yes, probably yes, he is. Okay. ¿Qué más se les ocurre? He go to the camp. Ah, very nice. Probably he's going camping. Sí, claro, probablemente se va a acampar, right? Mm-hmm. ¿Qué más? What else? He's a tourist. Yeah, he's a tourist. ¿Algo más que se les ocurre con eso? Anything else? Okay, but I think we can definitely get that. So maybe prepare, maybe he is a backpacker, maybe he is going camping, or se va de campamento, right? Y cosas por el estilo. Probably, yes. What about the next one? La reunión. What do you think they are doing? ¿Qué están haciendo en la reunión? What are they doing there? In the class. Yeah, probably in a class. ¿Qué más se les ocurre? What else? Working. You're studying. Working, studying. Uh-huh. Speak. Speaking, yes. So maybe he's working, is studying, is speaking. Anything else? ¿Algo más? Presentation. Oh, probably, yes. So maybe he makes a presentation. Okay, very coaching. Good. Pardon? Coaching. Oh, coaching in the company, como un one-on-one. Yes, yes. Maybe they are having a coaching session. That could definitely be. What about the dog? What do you think? What is the dog doing? He is smiley. Okay, so smiley. Uh-huh. Maybe your best friend. Ah, okay, so he's my best friend as well. Yes, yes, of course. What about this? Yes? Sniffing. Ah, like... Yes, guys, sniffing es cuando los perritos se le acercan and they're like, so they are like sniffing, right? Ellos van a olerlos, a sentir el aroma, all right? Yeah, that's a sniff. What about this one? What are they doing here in this picture? ¿Qué están haciendo acá? What are they doing? Cooking. Cooking. ¿El qué? What? Prepare. Dinner. Okay. So they are cooking. They are preparing. Mm-hmm. They are making dinner. ¿Qué más? Anything else? Dirty deals. They are? Dirty deals. Comienza a hacer las. Oh, la, oh, okay, they are getting the dishes dirty. Mm-hmm. So probably they are getting the dishes dirty. Yeah. Es cierto, no se distingue. You're right. Actually, están cocinando. They are cooking there. I don't remember what, but they're cooking. Okay, very nice. Okay, guys, let's do the following. Quiero que le inventemos un nombre. Puede ser a girl, puede ser a boy, o puede ser el perrito. Who can be, ¿quién puede ser el character? ¿Quién puede ser el protagonista de nuestra historia? Who can be? El turista. El turista. Okay, perfect. I like it. Now,
Tenemos que darle un nombre. We have to name him. Can you think of a name? Charlie. Charlie. Okay, great. I like it. No hay ningún Carlos, creo acá. We don't have a Charlie. Okay, very good. So, vamos a hablar de Charlie. We are going to talk about Charlie and the activities that Charlie does. Okay? So, vamos a hablar como del daily routine de Charlie, right? So, ¿cuál puede ser la historia? What can be activity one? What can be activity two? ¿Qué tiene que ver el perrito? Okay? Or what is the relationship with the girl? Or with searching and looking for? Or you said here, having a meeting, going to classes, a coaching. So, vamos a intentar contar el daily routine, un día en la rutina de Charlie. So, one day in the life of Charlie. Guys, tomémosle captura, porfa. Let's take a picture here, right? Let's get a picture of this person. And in groups, vamos a crear un día en la rutina de Charlie. So this is Charlie's routine. Solamente recordarles, tercera persona lleva S, right? Le agrego S al verbo, le agrego ES, y si es negativo, agrego doesn't para él, para ella, o don't para ellos, right? So les voy a dar un par de minutitos. Creo que alguien entró. Give me one second. Ah, no, never mind. Okay, denme un momentito. I'm going to make some groups para que juntos creen la historia. So, es una historia solamente en grupo, right? One story in group. Tenemos 5 minutitos. You got 5 minutes to go and join it. Vámonos, guys. Let's go. A Marco se la mandé, no sé si la puede proyectar o pegarla. Yo creo que ya lo está proyectando. No es ese. Ok.
Eso más o menos había tenido como empezado, lo había empezado a hacer, no sé qué les parece. Charlie se levanta súper temprano en las mañanas, él llama, le puse Loki al perro con una voz fuerte para darle de comer, vea, eso es lo que tenía ese momento. ¿Y le podemos poner para sacarlo a pasear después de comer? Ah, sí, también. Sería en take him for a walk. Ajá. Books de breakfast también le podemos poner. No sé si está bien. Solo corregimos. So he's bound to travel and brush. Aquí cubrimos esta imagen. Podríamos poner esta como que después de esto prepara su desayuno, no sé. Sí, sí, está bien. Pero good. En travel to Brazil. Okay. Travel to Brazil. To Brazil. Charlie's make the breakfast he looks for his keys. Como él busca sus llaves. Digo, vea, porque no sé qué investigar. Ajá. Con Y. Quiero ver. Y-S. You repeat, please. A-E-Y-S. Así.
restroom. Pero no, no recuerdo si para decir your sería tú refiriéndose a otra persona, no a Charlie. No sé si aquí deberíamos de ocupar his. Es his. His, pero no sé si está correcto con el in. In his restroom. El... looks, él busca sus llaves. Pero este es mira, deberíamos de ocupar. Fine, sí. Ese encuentra. Hello, I'm sorry to interrupt. De hecho, el verbo estaba súper bien. So, oh, he looks, solo que le vamos a agregar for, F-O-R. He looks for his keys in his restroom. So, looks, sí, es ver. Pero cuando se le pone for, eso es buscar. He looks for. Ah, okay. Él busca. Mm-hmm. Y está súper bien. Sería in the restroom. El his, ahí. Oh, pero si tenemos his. Pero si tenemos his es su cuarto. Es su cuarto. Pero, his room. He looks for his. For his no. Es que está, so, he looks sus for, llaves. En su llave, en el cuarto. Solo una cosita, just a little something. Restroom no es habitación. Perdón. Restroom es el baño. También puede perderlo ahí. Ajá, exactly. No es que esté mal, lo que pasa es que escuché bedroom, que alguien dijo la habitación. Ajá, eso. Habitación es bedroom, en restroom bedroom es el baño. Bedroom. But you got it. Y eso es lo importante. Ese sería dos veces his. In the room puede ser, ¿verdad? He looks for his keys in his room or in his bedroom, si quiere ser más específica. Pero sí, this is good. De ahí sería, puede ser Charlie say goodbye to his pet. Espérame. Charlie. Say. No, says. S-S-A-Y-S. Y-S. Goodbye. To. No, goodbye. Goodbye is B-Y-E. Yeah, I'm sorry. Okay, to his pet. To his pet. Perfect. To his pet. Entonces, ya ocupamos esta, esta, esta y esta. Nos falta el secreto y la reunión. Que le cuente un secreto a un su amigo en la reunión. His. Pero en vez de poner Charlie, pongamos his. Como para hacerlo así como una historia. Ah, ok. Miss, I have a question. What is the difference in makes and makes? La diferencia entre makes y cuál es el otro, perdón. Made. Makes. M-A-D-E. Uh-huh. Como las tacitas que dicen made in. Made, ajá, exacto. Oh, ok, made. La diferencia es que make es presente. Cuando se le agrega ese, sigue siendo presente. Pero cuando usted dice made, ya no es presente, es pasado. O puede ser como en el caso de todas las fabricaciones, cuando dice made in, es el lugar de que fueron hechas. Como es decir, fueron, cuando dice made in, se refiere a esto fue hecho en. Se le llama pasado participio, que lo van a ver más adelante. Pero es por eso, porque okay, cambia, no el significado, pero cambia la conjugación. Ya no es, por ejemplo, yo hago, sino que yo hice. Acerca de la reunión. Ok. Por ejemplo, para que si, diga,
Dígame. Para, no, tenía esa pregunta para Charlie makes his breakfast. ¿Makes? Entonces me acordé makes y made. Entonces ahí me entró la duda existencial. La duda. Sí. Ajá. No, es okay. Por eso, Miss. Ajá. So, como estamos diciendo que él hace, so he makes. No vamos a utilizar pasado ahorita. Pasado sería como él hizo la comida. Uh-huh. Uh-huh. Oh, ok. Bueno, thank you. Uh-huh. You're welcome. Para esto tal vez pudiéramos utilizar esto, pero no sé. Lo acabo de hacer, pero ahí me dicen si les parece. Pone, digamos, thank you guys. So thank you so much for coming back. I know estábamos practicando esa historia, intentando crearla, right? And yeah, everybody's back. Okay, perfect. So just allow me 1 minute. Ayúdenme con esta. So help me out a little bit. ¿Cuál fue la historia que crearon? What is your story? Cuéntenos, tell us, guys. Vamos con el primer grupo. Let's go with group number one. So, el primer grupo, let me see, están Andrea, Evelyn, Giovanni, Daniel, and Marcos. Guys, ¿quién es el portavoz del grupo? Tell us the story, please. Marcos, ayúdenos, please. Well, de hecho, ya lo había seleccionado, aunque usted no fuera voluntario, pero me alegra que haya levantado la mano. Ok, tell us, Marcos. Ok, he's Charlie. He gets up early in the morning. He calls looking a loud voice to give him food. Charlie prepares your breakfast before to go to work. Shirley drives 2 hours in your car for to go to work. He arrives at 9 o'clock a.m. When he arrives, he has a meeting scheduled to form the science team. Shirley looks for the best proposals. After meeting, he is working on the sales manual and calls your secretary to share the information with your entire work team. Charlie finishes his work and drives to go home. Perdón, estaba mute. Yeah, very nice. I like it. That was a very nice story. Bastante clara, easy to follow, y muy buena pronunciación de terceras personas. Very good job, guys. Nice. That's great. Let's go with group number two. ¿Hay algún voluntario del grupo 2? Is there any volunteer? ¿Quién es el grupo 2? De hecho, son ustedes. Johnny. Jair es el portavoz. Johnny es el portavoz.
Okay, bueno, Johnny ha sido seleccionado as the speaker of the group. Okay, so let's do it, Johnny. Okay, Charlie daily routine. Mm-hmm. Charlie gets up at 4 a.m. Charlie prepares his bag of travel to Brazil. Charlie makes his breakfast at 5 a.m. and eating at 6 a.m. He looks for his kicks in his bedroom. Mm-hmm. Charlie says goodbye to his pet. He and Luis tell each other a secret about his girlfriend. Hasta ahí pueden llegar. Okay, that was a nice story. So he tells a secret, you said. Okay, that was very creative. Thank you, guys. So thanks a lot for that. That sounds amazing. Okay, very nice, very nice. So let's move on, okay, so we can create more stories. Okay, it says here, let's review some vocabulary. Vamos a revisar, guys, solamente un par de vocabulario acá. Ayúdenme con estas palabritas. Primero, identifíquenme, porfa, las que ustedes ya conocen. Sí. ¿Cuáles son las palabras nuevas para ustedes? Which are the new words? Solo tengo una duda con cold. ¿Ese es podría? Sí, es como cuando usted pide un favor, ¿verdad? Y le dice, oh, ¿podrías ayudarme con esto? Uh-huh. ¿Podría ser cold to repeat, please? Yes, of course. Could you repeat, please? Could you say that again? Uh-huh. Sí, sí, por supuesto que sí. Thank you. You're welcome. Begin es nueva para mí. And keep. Okay, so begin and keep. All right. Guys, vamos con el primero. This is begin, right? Comenzar algo. So begin. ¿Qué es algo que ustedes comienzan? Well, comienzan clases. You begin classes. ¿Qué comienzan? ¿Me pueden ayudar con algunos ejemplos de cosas que comienzan a hacer? Begin day. The homework. I begin my homework. I begin my day. Uh-huh. No sé si era el día o una cita. Pero ambas, ¿verdad? Okay, so I begin my day and I begin my date. Uh-huh. Ambas se pueden y se parecen bastante. Okay, I begin my work. I begin my homework. ¿Qué más? The match. The match begins. Very good. Repitamos, guys. Begin. Begin. Uh-huh. Begin. Begin. Okay. Begin. What about call? Deme un ejemplo con call, porfa. Give me an example with call. Could you repeat, please? Oh, could you repeat, please? Uh-huh. ¿Qué más? Call, help me. Could you help me? Oh, well, this is call, de llamar. Cool. Oh, okay. Oh, you're sí. Using could. Okay, cool. All right. Cool. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? Okay. So we have call de llamar, we have can, we have come, could, do, feel, right? Find, what is the meaning of find? Encontrar. Encontrar, exactly. Exactly. ¿Me pueden dar ejemplos de cosas que ustedes encuentran? What do you normally find? My cell phone. Okay, so I find my cell phone, very good. Mm-hmm. My dog. I find my sunglasses. Oh, you find your sunglasses? Okay. Do you find money? ¿Alguien encuentra dinero? Do you find money? No corro con tanta suerte. Okay, okay. Yeah, sorry.
Same here. Yo tampoco. Okay, good, good. Alguien sí encuentra dinero, guys. Alguien tiene mucha suerte. Find money? Nobody. Okay, let's continue. We have get. Get is obtener algo, right? Go, ir a un lugar. Have, here, and help. On the third one, we have keep. Keep es de guardar, right? So I keep something, yo lo guardo. Then we have know, like I know, yo lo sé, I know it. Leave, ayúdenme con leave. ¿Qué es leave? Dejar. Ok, puede ser dejar, sí. ¿Qué más? Leave. Consulta, teacher. Dígame. La diferencia, bueno, son dos consultas. La diferencia entre hear y listen. Oh, ok. Y la otra pregunta es sobre. Give. Tenía entendido que era dar, no es o guardar. Oh, no, I mentioned keep. Esto de acá. Ajá, so keep es guardar. Give sí es dar. Mm-hmm. No sé si lo pronuncié al revés. Sorry about that then. Okay, no, era keep de guardar. Se pueden pronunciar, o quizás suena parecida, es give and keep. Un poquito de la P es lo que hace la diferencia. Okay, guys. Well, con su primera pregunta, going back, está here and listen. La diferencia no es así como que enorme, enorme, right? Sino más que todo tiene que ver con la intención. Si usted dice, I listen to music, es porque usted le pone atención, right? So listen involucra más atención, involucra estar ahí pendiente de algo. I listen to my mom, I listen to the radio. Usted le está poniendo atención. En cambio, here, por lo general, es como, yo estoy acá y allá va una moto pasando, pero solo lo escucho, pero no le pongo atención. Entonces, hear es más como oír, and listen viene siendo como escuchar, right? So, ambas a veces se pueden como intercalar, and that's okay. Pero con hear es más común que digamos, yo escucho un ruido, I hear a noise. I hear some insects. I hear a gecko, okay, porque es un sonido allá a lo lejos que usted no le va a poner atención. En cambio, listen, usted se concentra y es interesante lo que está escuchando. So that is the difference. ¿Estamos bien? Thank you. Mm-hmm. ¿Preguntas? ¿Questions? No, gracias. Okay, perfect, perfect. So then we have a leave, right, que es abandonar o es irse. ¿Por qué no utilizo abandonar normalmente? Porque leave puede ser también cuando usted se va de su casa. I leave my house. Yo me voy del trabajo porque ya terminé. I leave my job. Eso también puede ser irse de un lugar. Let. Veo por acá que me le pusieron, you know, the question mark. ¿Cuál es el punto acá con let? Let es permitir algo que usted permite o a usted le permite. Right? For example, I let my brother use my car. Yo dejo a mi hermano que use el carro. I let my brother use the car. Yo dejo que, no sé, I don't know, let me just think. Dejo que mi sobrino, you know, ¿qué lo dejo hacer? Vea televisión. I let my niece and my nephew watch TV. What about you guys? ¿Qué permiten en su casa? What do you let your children? Para que tienen babies. ¿Qué les permiten a sus hijos? What do you let your kids do? Or the, si estamos hablando like your family, what do you let them do? ¿Qué los dejan hacer? I let my sister play with my shoes. Oh, with your shoes. Or with my makeup. Wait, how old is your sister? Perdón? How old is your sister? She is 6 years.
Oh, she's super young. That's why I was like, play? Oh, I understand that. Okay, okay. Perfect, perfect. Mm-hmm. Got it. I totally get you. Okay, so very good. So I let my sister. Okay. Yes, what about the rest? ¿Qué permiten que hagan, guys? What do you let them do? ¿Dejan que sus familiares hagan algo específico o ellos les dejan hacer algo? Or imagine, usted, su jefe lo deja hacer algo, right? So that is the one. Johnny, deme un ejemplo con let, porfa. Give me an example with let. My boss let create the dashboard. Oh, okay. Solo deja hacer eso. So he lets you create the dashboard. All right. Very good. Guys, les voy a dar 3 minutitos. I'll give you 3 minutes. Quiero que revisen estos verbos cuidadosamente. Y que me escriban una oración para las palabras nuevas. Cuando me digo una oración es algo con significado completo, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, una palabra que puede ser nueva para mí es find. So, de encontrar, ¿verdad? So, I can say like, I always find my cell phone under my bed. Okay, so vamos a escribir una oración, only one sentence, utilizando esas palabras. Les voy a dar 3 minutitos. I'll give you 3 minutes. Pueden escribirlas. You can write them. Si hay más de una palabra, por supuesto, escriban de todas las que son nuevas. Miss, I have a question. Si yo quiero referirme a cartera, pero cartera de mujer, como bolso, ¿es purse? Purse. Sí puedes usar purse. Si es pequeña, ¿verdad? Como un bolsoncito, pero de mano. Puede ser un purse. Pero si es una cartera ya grande, donde guarda todo, la que se pone en el brazo, no sería una purse. Sería más adecuado utilizar handbag. So, handbag. Handbag. Sí, una handbag por lo general es mucho más grande y ya es donde metemos todo. pero hay unas que son como, como súper pequeñitas, you know. Uh-huh. Donde a veces andamos documentos, dinero, o solo son pequeñas. Eso es una purse. Oh, okay. Uh-huh. Ah, okay. That would be a purse.
One more minute. Okay, guys, time is over. Ayúdenme con los ejemplos, please. Help me out with your sentences. I would like to listen to your voices. Vamos, chicos, tell me. ¿Qué ejemplos tienen? What examples do you have? Anybody? Let me just take a look at your chat. Okay, Marco says, I begin my work with a meeting. Marcela calls her boss on the phone. They can win the Olympic Games and our footballers come to train. Oh, very good examples. Thank you so much for that. Yeah, very good. Guys, activemos el micrófono, porfa, y díganme el resto. Tell me the rest of your sentences. ¿Qué escribieron? What did you write? I keep my phone in the purse, and we will begin work tomorrow. We will begin to work tomorrow. Okay, okay, very good. Yes, 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 yes. Sounds good. Next one, tell me. I let my son use my cell phone by he place and watch videos. Oh, okay, very good. I let, very nice. Yes, that's the one. I begin a new stage in my life. Oh, very nice. I like that example. Okay, cool, very good. Next one, guys, ¿qué tienen? What do you have? Anybody? I help my brother with his homework. Oh, okay. I help my brother with his homework. Very good. I feel like I'm learning. Do you feel like you're learning? Yes, of course you're learning. Okay, so you feel like, okay. Me gusta mucho como utilizo like. I'm gonna write that expression, de hecho, porque I think it's interesting. Feel like. Guys, no sé si han escuchado esta expresión, feel like. Probablemente la canción de Bruno Mars. Today I don't feel like doing anything. So feel like, de hecho, no es el verbo like. Sino que como escucharon a Rebe, she was like, I feel like. ¿Cuál era el ejemplo, Rebe? I feel like I'm learning. I feel like I'm learning, thank you so much. So feel like en este escenario es bien diferente porque vamos a ponerle atención a feel, yo siento, pero no a like. Esto es yo siento que. No es como siento de me gusta, sino que en español lo traducimos como yo siento que, right? Por si alguna vez la ven por ahí, no se vayan a asustar. Don't get nervous, right? So that is the meaning. Very good. ¿Alguien más? Anybody else? We do watch movies in the cinema. We don't watch. We do watch movies in the cinema.
That's okay, pero ayúdeme con el significado. Ellos ven películas en el cine. Uh-huh. Okay, solo quitémosle el do. La oración está bien. La oración está súper, súper genial, pero una cosita. Vamos a ver el uso de do más adelante de esa forma. Por el momento vamos a usar solo un verbo. They watch TV in the cinema. They watch a movie in the cinema. Or she watches a movie in the cinema. Sí se puede utilizar do, pero es como bien específico y es para otra. Como para enfatizar, you know. Pero lo van a ver más adelante. No los quiero confundir. Sí está bien. It's good. Pero vamos a quitarle un poquito. Solo le quitamos do. Very nice. Okay, guys. Very good with this. I hope we get it. And thank you so much for that. Solamente un par de recordatorios here. Tenemos acá algunas expresiones que hemos estado practicando. Just for you not to forget them. Como how do you say in English? How do you spell? What does it mean? Can you repeat? I have a question. En expresiones de este tipo. Let's go ahead and practice the following. El día de ahora vamos a aprender a hacer preguntas, ya no de sí y no, sino que vamos a ir para más información. Antes de irnos a la parte de la pregunta, revisemos este vocabulario que tenemos acá, right? So, tenemos 6 different, areas, okay, 6 different areas, working areas. For example, production, research and development, marketing, purchasing, human resource management, and accounting and finance. So these are the most common areas in a company. Guys, ayúdenme a identificar las que tiene el banco. So does the bank, el banco no tiene producción, ¿verdad? The bank doesn't have a production line. No. No es que ahí arman el billete, ¿verdad? They don't make bills there. Uh-huh. Eso sería producción. Okay. Research and development. ¿Tienen alguna área de investigación? Do they have research and development? I don't think so. No. Investigación, seguridad de investigación, creo. No. Ah, probablemente seguridad. Probably. Okay. Okay. What about the next one? Purchasing. ¿Tienen un área de compras? Do they have purchasing? Administrativa. Yes. Okay. So we have purchasing, el área de compras, right? Marketing. Do they have marketing? ¿Dónde está eso? Yes. 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 Okay. So they got marketing, human resource management. ¿Tienen human resources? Yes. 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 Okay. In accounting and finance. Claro, right. Ellos sí tienen accounting and finance. Yo creo que todos son de accounting and finance, right? ¿A qué área pertenecen, guys? Accounting and finance. Operaciones. Yo pertenezco a operaciones. Área operativa. Oh, okay. Como administración, kind of administration. So, operaciones. Okay, we are going to get the other areas. But here we have un par de áreas bastante generales. So, help me, please. Vamos a ayudar a matcharlas. Help me and get them matched, all right? So, for example, acá tenemos la palabra research, que ustedes me decían era y como buscar algo. So, yes. Research and identify what customers want and need at the right place. ¿Cuál es esta? What do you think? Research and development. Okay, so research and development. Okay, that would be... So research and development puede ser esto. Okay, luego lo revisamos, no hay problema. What about the other? Recruit, select, and train new employees. ¿Quién se hace cargo de eso? Management. Okay, human resources. Mm-hmm. The other one, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. ¿Cuál es esa? Accounting and finance.
Number six. Okay, sounds good. Next one. Control and supervise the production and workforce and inventory. One. Production. Probably number one. Develops, designs new and improving processes. What is that? Number three, purchasing. Purchasing. No, perdón. Number two. Number two, research and development. And the first, marketing. Oh, okay. Okay, okay. So the first one sounds like marketing. No problem. So let me come here. Okay, research, you said marketing and purchase, oh, and research and development, this one, like this. ¿Están de acuerdo, guys? Do you agree on this? Yes. Okay, sounds good. Y la última, the last one that we are missing. Buy and acquire, exactly. So purchase es comprar. So este es el área de compras. Mm-hmm. Very good. So yes, yes, we got it. Very nice. Okay, very good, guys. Now talking a little bit about this, tenemos un par de preguntas here. Allow me 1 minute. No, no lo voy a guardar. Lo voy a borrar, wait. Okay, so vamos a revisar lo siguiente. Vamos a comenzar a revisar WH questions y para ello vamos a hacer un par de preguntas. In English, guys, tenemos algunas palabras que llevan inicialmente esto, WH. A eso se les conoce como WH words, las palabras WH o WH questions. ¿Para qué me sirve una WH? Bastante fácil. Para hacer preguntas. Ok, ahora vamos a preguntar. En la vez anterior era más como sí y no. Do you like it? Do you have it? Sí, no. Y hasta ahí moría. Ahora no. Ahora vamos a pedir información. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Ok, ¿cuántos? Etcétera. So vamos a pedir más detalles. ¿Cómo voy a pedir esos detalles? Utilizando las WH words at the beginning. Es la misma estructura de pregunta, pero ahora antes del do, antes del does, antes del verbo to be, yo voy a preguntar, voy a agregar este WH para pedirle ese detalle. ¿Ok? Revisemos las que están arriba, you know, para familiarizarnos. La primera es who, right? Who. Cuando se escuchan, hey, who, ¿a qué se refiere con who? What is the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién? Le pregunto de una persona, ¿quién? Por ejemplo, who, ¿quién es él? Who is he? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo le pregunto quién es tu jefe? Who is your boss? Very good. Who is your boss? ¿Quién es tu actor favorito? Who is your favorite actor? Your favorite actress? Your favorite singer? So, ese es el who, ¿quién? Second word is el what, yeah? So what? ¿Qué significa what? ¿Qué? 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 Cuando queremos saber de objetos, de cosas, right? Who, persona, what, el qué, puede ser qué o cuál, cualquiera de las dos. Like, what, ¿cuál es tu día favorito? What is your favorite day? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? ¿Qué es eso? What is that? Okay, so what es para objetos? ¿Qué? All right, cuando yo no lo sé. The other one is where. What is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactly. Cuando le preguntan, ¿dónde está esto? Where is your house? Where do you work? ¿A dónde trabajas? So, ¿dónde o a dónde? En el último que tenemos acá es when, que me refiero a tiempo, cuándo, all right? So, who, persona, what, objeto, where, es un lugar, and when, es tiempo, a qué horas, qué día, qué mes, all right? Let's get started.
Ayúdenme con estas cuatro y a dónde deberían de ir. The first one is her name. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace falta acá? What is her name? Super bien. ¿Cuál es su nombre? What's her name? Number two. Does she come from? Quiero saber de dónde viene. Where does she come from? Como cuando usted viene y le dice a alguien, ¿de dónde venís? Where do you come from? So where does she come from? Three, does she live? Y tenemos el verbo vivir. Where? ¿Cuál podemos usar? Where? ¿De dónde? Uh-huh. ¿Dónde vives? Number four, does she live with? Does she live with? Who? Very good. Who does she live with? ¿Con quién vives? Uh-huh. Who do you live with? ¿Con quién vives? Number five. What does she do? Digamos que no es what. Digamos que es otra palabra. Veamos si tiene sentido. Por ejemplo, en vez de what, yo quiero usar who. Who does she do? ¿Tiene sentido? Who is quién? ¿Quién ella hace? No tiene lógica, right? Entonces la WH tiene que ser la adecuada para que tenga significado lo que yo quiero preguntar. So what does she do? Number six, está la palabra time. When time? Está la número seis, dice time. Vamos a ver cuál de estas suena mejor con time. Who time? What time? Where time or when time. La when se refiere a tiempo, pero when y time es como que le pregunte lo mismo. Entonces, no pueden ir juntas. Where time. Where es un lugar, es un donde. What? Pero luego where dice time. Entonces, como que tampoco. It doesn't make sense. La única que what podríamos time? Utilizar es what time. ¿A qué horas? Exactly. What time does she start college? Vamos con la número 7, que dice, ¿dónde es tu cumpleaños? Is her birthday? When? Oh, acá when se pueden birthday? Haber varias, acá pueden haber varias. When is her birthday? ¿Cuándo? What? Quiero preguntar a dónde, como a dónde es la fiesta. What is her birthday? Where? When is her birthday? Or where is her birthday party? So podría utilizar ambas. Todo depende del contexto. What is her birthday? Sería como, ¿qué es su cumpleaños? Pero, no. Sí se puede. No, I'm not saying es incorrecto. No. Pero a veces por lo que queremos preguntar, como que no encaja, you know. No tiene, no podemos ponerlo junto, aunque estructuralmente esté bien. So estas son, guys, lo que le llamamos WH questions. So one more time, acá ya tengo las respuestas, ya vamos a practicar también cómo hacerlas. Veamos entonces un poquito la estructura, cómo hacer las preguntas. Primero, WH word, acabamos de ver 4, son 7, ya vamos a ver el resto. ¿Qué es lo que le sigue? El auxiliar, ya sea do, does o el verbo to be. Luego el sujeto y luego una forma base, ¿ok? Dice el verbo en la forma base, es decir, al verbo nunca se le pone ing, s, es nada de los nada. You cannot add anything here. Ok, vamos entonces a trabajar con preguntas. Revisemos la estructura acá. Si se fijan, W, H, what do you like? El que te gusta. What do you like? Digamos que yo quiero preguntar, ¿quién te gusta? No what, no el qué. No cuál, sino quién. ¿Cuál es la WH que me dice quién? Who do you like? Entonces, si se fijan, una palabra puede ser una diferencia enorme en el significado. What do you like? ¿Qué te gusta? Who do you like? ¿Quién te gusta? ¿Por qué te gusta? Ok, y le podemos ir cambiando y la respuesta va a ser diferente todo el tiempo. Revisemos la siguiente. How often? ¿Cuán a menudo? ¿Qué tan seguido? How often does she visit her family? Lleva todos los elementos. How often?
Luego el does, luego el sujeto y luego el verbo. How often does she visit her family? How often do you visit your family? Ok, son todos los elementos here. Chicos, preguntas, questions. En algunos casos no lleva solo la doble H, sino que lleva algún complemento, porque decía how often, y en otra creo que decía what time, y después iba todo el resto, que da, do o das. Siempre se le conocen como WH. Son 7 las bases, pero algunas veces sí tienen que llevar algo más para que tengas. Todo depende de lo que usted quiera preguntar. Pero la base son 7. Se las presento. Let me introduce the WH words. So la primera, what, que es de las más usadas, qué o cuál. The second, who. Solo lo uso para personas, quién. Okay. Next one, where. Where dijimos que era. ¿Qué es where? What is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? We got it. Ok, la siguiente. ¿Dónde? When. What is the meaning of when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok, ¿cuándo? Súper bien. Ya vamos a ver que se pueden cambiar también. Hasta acá vimos. Les voy a presentar el resto para que ustedes se familiaricen. La siguiente es how. How old are you? How are you? Ok. How. Significa cómo. Okay. ¿Cómo estás? How are you? Right. ¿Qué tan viejo eres? Ya cambió. Ya no va solo how. Ya lleva how old. Okay. How old are you? ¿Cuántos años tienes? So, pero originalmente es how. Okay. El siguiente es which. No es muy utilizado, I have to tell you. Pero les comento que el which es cuando usted tiene dos opciones y usted tiene que escoger. Which do you prefer? Honda o Toyota? Y usted no tiene más opciones. So select. So which do you prefer, guys? Toyota or Honda? Honda. Toyota. 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 Okay. So which do you prefer? Barcelona or Real Madrid? For me, ninguno. No. Real Madrid. Okay. Y creo que como Messi se fue, ya nadie a Barcelona. Ok. So, which do you prefer? ¿Tigo or Claro? Movistar. Oh, well, you got another option there. Ok, or Digicel, right? So, el which es bien cerrado. Which es solo para las opciones. Cuando usted le dice cuál quieres, pero no hay más. Le da 2, 3, 4 opciones y ahí eso es todo. So, that is which, all right? Tenemos otro más que es bien importante, es why. Why? ¿Por qué te gusta? Why do you like it? ¿Por qué trabajas? Why do you work? ¿Por qué vas ahí? Why do you go there? Okay. Why? Why me pide una explicación. Siempre que usted utilizó why, tiene que responder con because. Es el único que tiene una forma específica de responder. Why? Hey guys, why do you study English? Y pues ni modo, tengo que dar una respuesta, no puedo decir yes, no, no se puede, yo le estoy pidiendo detalles. Entonces, I answer because, porque me gusta, because I like it, porque tengo que hacerlo, because I have to do it, porque me lo piden, because my boss needs it. So, because, why, siempre va como casadito ahí con because. ¿Preguntas? No. Okay. Now, no los voy a enchibolar acá, no les voy a agregar más, pero sí algunas veces vamos a tener que modificarlos. Pero en general, esta es la idea de los WH. Okay. Ya sabemos que estos me piden información. Ahora vamos con la siguiente parte. Después de una WH, ¿qué va a ir? Ya sea do, ya sea does, o el verbo to be conjugado, right? Depende de qué es lo que yo estoy preguntando. ¿Qué le sigue? Le sigue un sujeto de quién estoy hablando, puede ser anything, y le va a seguir un verbo. Ok, el verbo nunca se cambia, nunca, nunca, nunca. Pero quiero que pongan atención en esto que es bien importante. De acá voy a quitar al verbo be. I'm going to eliminate verb be de esta lista. ¿Por qué? Si yo ya tengo el verbo be, yo ya no puedo agregar otro verbo. Esa es como la única excepción. Si yo tengo el verbo be,
va a ser WH, el verbo be, el sujeto sigue siendo sujeto, pero ya no necesito este verbo, porque el verbo be es señor, amo y señor. So no necesita nadie más, right? No le puedo preguntar what are your favorite dance or eat. No, ya no se puede. So acá arriba sí, acá arriba necesito hacerlo, abajo ya no se puede. I cannot add another verb. So guys, vamos a hacer preguntas. We are going to ask questions. I'm super excited. Siempre recordemos incluir todos estos elementos. So, ¿cómo puede iniciar? What es cuando usted quiere saber qué, right? Ayúdenme con un par de preguntas. What is your favorite color? Oh, okay, I like it. So what is, ya no puedo ponerle otro verbo, right? So what is your favorite color? Mm-hmm. Ya no puedo decir solo sí o no. I like this one. Agreguemos do and does. Hagamos preguntas de otro tipo de verbos. Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? What? Pero tengo que agregarle algo más. Lo que preguntaba creo que Jair. So, ¿qué tipo le tengo que agregar esta palabra? What type? What type? Uh-huh. What type of music? Y ahora viene la pregunta. Do you like? Hey, what type of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Right? What type of, puedo cambiar music. What type of food do you like? Right? What type of TV program do you like? What type of movies do you like? Yeah, so y voy modificándolo. I can ask, de hecho con este puedo cambiar any, I can ask anything. What type of, yes, Giovanni. I have a question. ¿Cuál es la diferencia en type o kind? No hay mayor diferencia. Usted puede utilizar what type of o puede utilizar what kind of. Y es lo mismo. La pregunta es siempre igual. Mm-hmm. What kind of movie? What type of movie? Mm-hmm. You're welcome. All right. And again, ya no son preguntas de sino. Ya me tienen que dar una respuesta. So, puedo preguntar, por ejemplo, where? ¿Dónde? ¿Dónde vas los domingos? Where? What is the party? Oh, where is the party? Mm-hmm. Pero como vamos a incluir más verbos también para que vayamos familiarizándonos con pues, estructuras un poco más, aparte del verbo to be, ¿verdad? So where do you go on Sundays? ¿A dónde vas los domingos? Where do you go on Saturdays? ¿A dónde haces ejercicio? Where do you do exercise? ¿A qué iglesia vas? Where do you go? You know, or what church do you go to? So, podemos ir agregando más cosas. We can add more things. Guys, I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutitos para que intentemos crear sus propias preguntas. Guíense de esto de acá. WH, luego le sigue un do or does, luego el sujeto. Puede ser you, puede ser your mom, your dad, your sister, etc. Y luego un verbo. Piensen primero en el verbo. En la, pueden pensar la pregunta en español para que luego solo la ordenen. For example, digamos que vamos a preguntar con why. Ok. So, ¿por qué? ¿Qué podemos, qué tipo de pregunta podemos hacer con why? ¿Por qué trabajamos? Well, si les contara why. No, está bien. Ok. Ahora, sé que le quiero preguntar why. Ahora, ¿por qué trabajas? ¿Cuál, cómo sería la pregunta? Why do you work? Súper bien, Diego. Why very do good. You work? Why do you work? Uh-huh. ¿Y por qué trabajas en el banco? Why do you work in the bank? O solo porque trabajas ahí. Why do you work there? O porque trabajas. Ok, why do you work? Oh, because I'm poor. Ok, because I need the money.
Because me gusta trabajar. I like to work. I live to work. Because this is my dream come true. Okay, so yeah, that is a very good question. Why do you work? ¿Por qué trabajan? Okay. Next question. ¿Qué más se les ocurre? Any question? Help me with some examples. Why do you work? Who? Yo le puedo preguntar con quién vives. ¿Con quién vives? Let me add this. ¿Con quién es una combinación? Who es quién. Pero con quién, yo siempre que escucho o siempre que quiera hacer una pregunta de con quién, le voy a agregar tú al final. So, va a ir así, who, todo lo demás, y luego tú al final como regla. Y eso es con quién. Ok, ahora, quiero preguntar con quién vives. Ayúdenme con lo que va aquí en medio. Who do you? Oh, perdón. Le mezclé tú, pero los voy a confundir. Agreguemos with. Who do you? Live. Uh-huh. So, live. Who do you live with? Y eso es todo. Yeah, sorry. El tú lo utilizamos hacia. So, omítanlo un segundo. Hagan una laguna mental right now. Okay. So, vamos a utilizarlo con, vamos a utilizarlo con with. So, who do you live with? ¿Con quién vives? Right? Puedo preguntarle con quién trabajas. Who do you work with? ¿Con quién desayunan? Who do you have breakfast with? O con quién, etcétera. Whatever question you want to ask, le vamos agregando pedacitos de información así. So we go and add pieces of information. Guys, les voy a dar un par de minutitos. Les agradecería que me compartan las preguntas acá en el chat, please, para irlas revisando también, que estemos, you know, bien con grammar. Si tienen alguna duda, la vayamos corrigiendo de una sola vez, right? Y ya quedemos listos, please.
Thank you, guys. Estoy revisando ahorita sus preguntas. Jair solamente confirmando. La pregunta de how long do you work se refiere como a por cuánto tiempo trabaja, ¿verdad? Yes. Ah, ok, ok, ok. Estamos súper bien. How long do you work? I don't know. Wait, how long do I work? I work 16 hours a day, I think. When is your birthday? Who is he for you? Ooh, okay. What do you like about El Salvador? Where do you go on Thursday night? Okay. Evelyn, super genial. I like your question. Solo con going, la última preguntita. Quítemele el ING, porfa. Lo demás está súper... Oh, where are you going? Oh, no, perdón. Never mind. Está súper bien. This is good. What do you mean? Who is your favorite singer? Where are you going to have lunch? Which project are you going to invest in? What do you... Why do you think that? When does... When does open the bank? How do you prepare for this, your desserts? Okay, Marcos, your questions are very nice. Solamente en la número 1, 2, 3, 4. En la número 4, when does open the bank? Cambiemos el orden. When, WH, does, y luego el verbo va después del sujeto. So when does the bank open? Solo cambiamos el orden de esos dos. Lo demás está súper bien. The rest is good. Where do you go on Mondays? Who do you eat mushroom with? Do you, why, where do you study English? Johnny, muy bien, super good. When does the bank open? Marcos, very good. We are great. Mm-hmm. You're doing great. Miss, I have a question. Dígame. ¿Qué significa cuando hay una variación de who que dice whom que termina con M al final? That's a very good question. Whom es la forma más formal que puede haber para decir quién. Pero no la utilizo, no es muy común, tengo que serle bien honesta. A menos que sea un inglés súper avanzado, no va a escuchar un whom. Mm-hmm. Whom, what time do you start your work? El whom es para, no es un who, you know. El whom es como, ¿a quién? ¿A quién se lo dice? Whom did you give it to? Pero no he escuchado muchas personas utilizándolo, a menos que sean como bien académicos. Uh-huh. De lo contrario, lo más común es who. Lo puede escuchar quizás como en TED Talks, you know, en los, esos, este canal de YouTube donde dan como ponencias y cosas así. Ajá. El whom es súper, súper formal. Súper. I like the way. De hecho, me gusta cómo suena, pero ajá, casi no se usa. We don't use it. Se da el mismo caso con la que es con la que termina en was, whose, así. Whose, no. El whose es diferente. Whose no está acá, pero porque se deriva del who. El whose es de quién, cuando estamos hablando de posesión. Like, encuentro este teléfono y le digo, ¿de quién es el teléfono? Whose cell phone is this? Es como para preguntarle, ¿de quién es? Uh-huh. Pero sí es más utilizado que whom. Mm-hmm. What time do you start your work? Johnny, estamos súper bien, solo con spelling, ¿verdad? Start. What do you do? Where is the boutique? Who is the new player? Where is, when is the party? Oh, I like that. Very nice. Mm-hmm. Super, super good. Ya lo vamos a usar, guys. No worries. No worries. Okay, so revisemos la, the next part. Here tenemos que what? Lo usamos para things, para cosas. What do you need? ¿Qué necesitas, right? ¿Qué quieres? What do you need? All right. We use, I need a suit, for example. What does his sister do? She is a teacher, right? So, utilizamos algunas expresiones para indicar, por ejemplo, frecuencia. Si quiero preguntar de frecuencia, guys, si quiero preguntarle qué tan a menudo, qué tan frecuentemente hace algo, ¿cuál sería la expresión que usamos? What can be the expression?
Creo que la vimos por ahí. Hace un par de segunditos se las mostré. ¿Se recuerdan cuál era para preguntarle qué tan seguido haces esto? ¿Qué tan a menudo haces lo otro? What? Often. Yes, yes, that's the one. How often? Or how often? Exactly. How often es qué tan a menudo. Estoy preguntando frecuencia. ¿Qué, con qué frecuencia? Mm-hmm. Things. ¿Cuál uso para objetos? Creo que lo acabamos de escuchar de Evelyn. What? Mm-hmm. Para objetos es what. Exactly. For places. ¿Qué usamos para lugares? What do we use for places? Where. Where. Yes. Quantity. Esa no la hemos visto. Pero como es la combinación de uno de ellos, porque todos se derivan de ellos. How? How many. Many. Súper genial. How many. También está how much. How much and how many, que son para cantidad. Ya vamos a revisarlos. Time. Qué interesante. Hay varias formas de preguntar el tiempo. ¿Qué puedo usar what? Para tiempo? What? What time? Ok, una es what time y hay otra. Que la acabamos de ver. When. When. Exactly. So when and what time. Y la última que es people. ¿Cuál usamos para people? Who. Mm-hmm. Very good. We go with who. Exactly. Exactly. Those are the ones. Okay. So, acá tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, I got some examples here. Like, we use what to ask about places. Where usamos para, perdón, usamos where for places. Where do you live? I live in Lima. Where does she work? Oh, she works, you know, at Movistar, for example, right? Y vamos a completar un par de ejercicios antes de practicarlos. So, it says here, interview a friend, but antes revisamos el following part. Number one says, what do I do? Johnny, por Johnny, are you fine? Are you good? ¿Ya terminó? Ya casi. Okay, don't worry. Okay, Marcos, Jair, ayúdenme, please. Marcos, ayúdenme con las preguntas. Help me with the questions. Jair, ¿está por ahí? Yes. Perfect. Ayúdenme con la respuesta, please. Help me with the answer. Okay. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We do meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock. Mm-hmm. Perfect. Perfect, guys. Thank you so much. So, la última le preguntó what time, a qué horas. So, por eso es que le dijo, at 8 a.m. So, I take breakfast at 8. Si les preguntan, where do you work? I work in. When do you go to the meeting? When siempre me va a pedir, ya sea la hora, que tenga menudo, right? So, me pide un Ahora, veamos acá las respuestas. Y vamos a crear la pregunta de acuerdo a esa respuesta. Hagámoslo juntos, guys. Let's do this together. I have to write a report about the production every Friday. So I have to write a report. ¿Qué pregunta puedo hacer? Esa es la respuesta. Necesito hacer la pregunta. What do you do on Friday? Ay, súper bien. What do you do on Friday? Mm-hmm. Hay dos formas de hacerlo. Sería como, ¿qué haces el viernes? O, ¿cuándo escribes el reporte? Right? Y mi respuesta sería Friday. So, yes, tengo dos posibilidades sometimes. Okay, la siguiente, number 2, dice, I work in the blue building.
I work in the blue building. ¿Cuál podría ser la pregunta? Where do you work? Ah, me está preguntando dónde y para dónde yo uso where, right? So guys, les voy a dar 5 minutitos. I'll give you 5 minutes. Para que creen la pregunta. Please, guys, create the question for this. Vamos a hacer la pregunta. Solo consideren qué me está pidiendo acá, right? Number 3, for example, says María and I start working at 10 p.m. Oh, ¿a qué horas comienza? Claro, no le voy a agregar las 10 de la noche en la pregunta, porque digamos que no lo sé. I don't know that information. Guys, 5 minutitos. You got 5 minutes. ¿Chicos saben algo de Fátima? No. ¿O de Xenia? Tampoco. No. Okis. Me regalan confirmación cuando vayan terminando, please.
Ready. Okay, thank you so much. Everybody, is everybody ready? ¿Todos están listos? ¿Todos han terminado? ¿Necesitan más tiempo? Okay, I'll give you one more minute. Ready. Ready. Okay, perfect, perfect. Okay, guys, thank you so much. Ayúdenme con las preguntas. Help me out with the questions, please. Number one, I have to write a report about the production every Friday. La pregunta puede variar. No es que solo hay una respuesta correcta and that's it. So please, ayúdennos, you know, with the answer you have para que vayamos comparando, you know, y si no la vamos ordenando, no hay problema. Okay, so what do you have? ¿Qué tienen en la número uno? What do you have in the first? How often write the reports about your work? Okay, how often do you write the reports? Sí, tiene sentido. It makes sense. ¿Qué más? What do you do on Friday? What do you do on Friday? Definitely yes, that's possible. ¿Alguien tiene algo diferente? Probably not. Okay, super bien, guys. We are good. No. When do you make or write the report, the production? Por supuesto. Las tres están super bien. Guys, as I said, no solo hay una respuesta correcta. Hay muchas formas de hacer las preguntas, right? So, super bien. Amazing. Very good. Let's go with number two. I work in the blue building. ¿Cuál podría ser la pregunta? Where do you work? Mm-hmm. Excellent, where do you work? Creo que sería la más adecuada. Las demás son como un poquito raras. Uh-huh. Where do you work is perfect. La número tres. María and I start working at 10 p.m. ¿Cómo le pregunto la hora, guys? How can I ask that? Yo tengo... What time do you... And Maria start working. Very good. What time do Maria, podríamos ponerle do Maria and you. Yeah, so, or what time do you and Maria? Es más común do you and Maria. Mm-hmm. What time do you and Maria start working? Okay, very good. Good, good, good. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. We design and others create a new product. ¿Qué tienen en eso? What do you have in this one? Who designs the product? Mm-hmm. So, who designs the product? Okay. La respuesta sería nosotros, ¿verdad? So, we. Okay. ¿Qué otra pregunta pueden hacer? What other question can you make? What are they doing? What are they doing? They design. What are they doing? Podría funcionar, solo que quizás sería de elaborarlo un poquitito más, porque dice nosotros también, eso nos involucra. Como también menciona a otros. Uh-huh. Who created the new product?
Yeah, so who creates the new product makes sense. Podría ser también como, volviendo a la pregunta que Evelyn mencionaba, podría ser en general, what do you create? Or what do you do? Uh-huh, what do you do? That makes sense as well. Super bien, guys, very good. Let's go with number 5. They have a meeting. En la número 5 hay un pequeño error de sujeto. Dice, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. So here, en vez de we, tendría que ser they. O en vez de they, tendría que ser we. I mean, hay un pequeño error acá. There is a little mistake, así que lo vamos a cambiar. We are just going to switch it para que tenga una más lógica. Vamos a cambiar este we. We are going to eliminate this one. Y vamos a agregar un they para que ya tenga un poco más de orden la oración. So they have a meeting because they have to talk about the inflows and outflows. Much better. Okay, so ¿qué pregunta podemos hacer? What can be the question here? Why do you meet on Monday? Okay, so what do you meet on Monday? All right. Sí, of course, that could work. ¿Qué otra posibilidad tienen acá? Why do they have a meeting in the morning? Why do they have a meeting in the morning? Why do they meet on Monday? Okay, sí, of course. Why do they meet daily? Why do they meet daily? Okay, yes. Sí, porque no menciona cuándo. Okay, so it's great. Mm-hmm. Super bien, super, super bien. ¿Qué más, guys? What else? I think so. Okay, I guess so. I guess that is going to be it. Okay, guys, listen up. Tengo una pregunta. ¿Ustedes trabajan juntos? ¿Hay alguien de acá que trabaje como en el, tal vez en el mismo site, no en la misma área, ¿verdad? Pero que sí se vean todos los días de los que están acá. Nadie. Más o menos. Más o menos. Marcos, Evelyn, porque está incapacitada, creo que ya, por eso no la he visto. Y Johnny, sé que está, Giovanni, Johnny, perdón. Sí, estamos en el mismo nivel, pero no es como que nos vemos a diario, de vez en cuando nos cruzamos. Ajá. Casi no salen ellos por eso. Y Johnny, sé que trabaja en el mismo edificio, pero no lo conozco. ¿En serio? Sí. No, porque sí, estamos como a 3 metros. Pero él sí me conoce a mí, pero yo no lo conozco a él. Pero no, o sea, no él lo identifica probablemente. Ajá, porque con mascarilla, o sea. Ajá. Es que es un gran cambio lo de la mascarilla, because I mean, a mí me cuesta recordar nombres. Yo soy más de rostro, veo un rostro. Y tal vez años después yo lo reconozco, pero no recuerdo dónde los he visto. Pero ahora con mascarilla, guys. No, hombre, sí, ya no se conoce a nadie. Sí, es cierto. Ok, ok. Los demás, guys, do you work like together? ¿Trabajan con algún compañero que esté acá en el grupo? Con Giovanni. Sí, okay. Con Giovanni, Priscila, so Johnny, Rebe. Okay, so you work together. Guys. And Evelyn as well. Okay. Marcos, no hay nadie. There's nobody. Trabajo en el edificio. Hasta hace poco vi que Yair trabaja en operaciones tarjeta, pero no lo conozco. ¿En serio? ¡Qué crazy! ¿En serio? ¡Qué crazy! Creo que Yair ni sabía que usted estaba ahí también. ¿Yair conoce a Marcos? No. Ok.
So está, pero está en el mismo edificio. Okay, okay, guys, listen up. No, lo que sucede es que quería hacer una actividad, you know, para que pudieran practicar a little bit en parejas, pero parece que va a ser un poco difícil. Así que let's skip it. Vamos a skip it. Vamos a hacer lo siguiente. We are going to be doing the following. La semana anterior vimos un poquito sobre descripciones de terceras personas, right? Y también hablamos un poquito de daily routines. Para el día, bueno, para esta semana, de hecho, les voy a dejar una tarea adicional, pero no va a ser de escribir ni nada de eso, no se preocupen. La tarea va a estar bastante fácil, I think. Les estoy actualizando ahorita. I am updating su tarea para que me puedan enviar un audio, right? Estábamos hablando un poco de las actividades que hacemos todos los días. Entonces, you know, get your phone, busquen una grabadora de sonido o pueden, ya, por lo general todos los teléfonos ahora tienen grabadores de voz. Entonces, quiero que creen que graben un minuto máximo, solo un minuto máximo, de 30 segundos a un minuto, que nos describan qué es lo que ustedes hacen, cuáles son sus actividades. So pueden investigar un poquito cómo se dicen algunas palabras en inglés para poder describir sus actividades diarias. No tanto me levanto como, porque eso ya lo practicamos, no hemos practicado mucho lo que ustedes hacen, sus actividades. So les voy a pedir que yo no se tomen toda la semana para que el día viernes, sábado me lo estén subiendo. Les voy a pedir que sean la plataforma para que nos quede récord. En WhatsApp ya nos fijamos que se puede caer. Ok, so get your phone, tengan la grabadora lista, you know. Y describe, no lo, les voy a pedir que no lo lean, la idea no es leerlo. Sí lo pueden escribir, pero después de escribirlo, practíquelo, no memorícelo, sino que practíquelo, repítalo para usted, léalo en voz alta, you know, escúchese, grábese y después de grabarse, escúchese otra vez y diga, me entendí, creo que esta palabra no está bien, la puedo practicar otra vez. Si necesitan que les revise la tarea con gusto, you know, I can do it, envíenme el audio y yo se los reviso, hacemos las correcciones para que la tarea ya les salga súper bien, right? So, again, tienen toda la semana, you have the whole week, para que lo hagamos, lo subamos alrededor de viernes, sábado, que yo creo que la mayoría descansa por las tardes, ¿verdad? El sábado. Most of you are kind of not working on Saturday afternoon, entonces tienen un par de minutitos también. O en el almuerzo, you know, que tengan un tiempo libre, so, no les va a tomar más de 5 minutos quizás hacer la tarea. Y el audio es de 30 segundos. No les va a tomar mucho tiempo. So, esa es para, la extra para esta semana, right? That is the extra one. Agradecerles, guys, que ya terminaron la semana número 3 de plataforma. Esta semana, el día viernes, necesitamos tener el último update de la unidad 3. Y si pueden avanzar con la última unidad y el examen final, sería perfecto. Así ya se quedan más tranquilos, you know. La teacher no está molestando y escribiéndoles. Ok, and we get it that way. No sé si tienen preguntas. No. No. I'll take it as a no. Ok, great. Bye. Perfect, perfect. Guys, solo los voy a molestar un momento con su camarita, porfa. Let me take attendance. Solo me regalan confirmación verbal. Give me some verbal confirmation. Verbal confirmation. Uy, ¿dónde está? Where are you? Okay, solo regalen mi confirmation, please. Andrea. Diego. Evelyn. Present. Gracias, Miss Fátima. Fátima's not here. Giovanni. I'm here. Thank you. Mr. Medina. Mr. Romero. Gracias, Mr. Romero, por acompañarnos. Thank you so much for that.
Johnny. I'm here. Gracias. Daniel. Present. Gracias. Marcos. Present. Thank you. Priscila, ya la vi por ahí. Present. Thank you. Rebe. Present. Thank you. Sorry. Xenia. She's not there. And Jancy. Present. Gracias, Miss. Thank you so much for that. Okay, guys. Solamente hacerles el amable y friendly reminder. Les agradezco por la asistencia. Yo sé que a veces nos saturamos bastante de trabajo. You know, es algo que pues se les sale totalmente de las manos o a veces llegan enfermedades, no nos sentimos bien. Pero aún así, yo les agradezco enormemente por estar conectados. Ya que lastimosamente se nos sale de las manos brindarles o decirles sí, vaya a dormirse, ¿verdad? No podemos hacer eso. We cannot do it. Pues INSAFOR pide que ustedes estén durante el módulo como mínimo un 80%. Solo les agradezco, you know, a quienes están conectados desde tempranito hasta tarde. As I said, desde el inicio, si tienen alguna dificultad, you know, solamente escríbanme. No hay ningún problema que se quede como listener, you know, porque igual estamos practicando, estamos escuchando, so you're listening there, su oído está practicando y esa es la idea, you know. Pero sí, les agradezco enormemente que hagamos el esfuerzo de conectarnos y pues a quienes, you know, están un poquito mal de salud, que se mejoren pronto. So hopefully you'll be, you know, you'll get over super soon. Marcos, tenemos one on one, so me regalo un par de minutitos, please. Los demás ya estamos dismissed. Hoy sí, guys, que descansen. Yo sé que ha sido un lunes bastante crazy para la mayoría, sobrecargado, pero ya terminamos, así que ya pueden ir tranquilamente a descansar. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Bye, everybody. See you. See you. Bye bye. Thank you. Welcome. Bye-bye, Johnny. Que termine. So, how did you finish there? Sí, I guess. Gracias. Teacher. Hola, Yair. No me mencionó en el listado. Oh, my God. Güey, Yair. Pero no güey. Sé si me puso falta. No, güey, ahorita reviso. No, sí lo marqué, fíjese. I marked it there. Yo creo que solamente se me escapó mencionarlo, pero ya lo marqué. No se preocupe. Ah, ok. Yes. You're welcome. Bye bye. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you? I am fine. Great, great. Glad to hear that. ¿Cómo está su lunes? ¿Cansado? ¿Con trabajo? Casi. Bastante, más o menos. Mucho trabajo. Me imagino. Sí, la mayoría de compañeros eso me comentaban, que están un poquito saturados, pero le agradezco porque siempre lo veo conectado bien tempranito, you know, participando en, y se nota esa gana, esa motivación que tiene de aprender. So, thanks a lot for that. Gracias por hacer el espacio, right, en su tiempo. Nuestra sesión one-on-one por lo general es para ver algún tema que esté como no muy claro, que necesitemos dar un poquito más de refuerzo. Y quería también aprovechar el espacio, right, para escuchar sus impresiones, para escuchar cómo se siente hasta el momento con el módulo. Yo sé que es totalmente diferente a algunos programas donde uno se conecta y no participa o se conecta solo a escuchar, ¿verdad? Pero acá es diferente. No sé si ya había tenido clases de este tipo, módulos de este tipo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Se ha empezado a recordar algunas cosas? How do you feel? Fíjese que para serle sincero, sí, yo manejo el inglés, lo manejo, que la gramática, escribir oraciones, escribir párrafos, entenderle. Lo que sí me cuesta un poco es como entablar una conversación con una persona de manera fluida, okay. Porque cuando estuve, bueno, desde tercer ciclo, desde noveno grado, estuve aprendiendo inglés bastante, y por lo mismo, ¿verdad?, que en bachillerato es como un poco más pesado el inglés, o sea, disminuyó bastante, solo en, y se basaron más en inglés técnico, ¿verdad?, en lo que yo me dedico, que es, me gradué como contador, y ahora en la universidad es como que no es muy
no es muy bueno el inglés porque solo son dos veces a la semana y es una hora y es como una clase. Y casi por lo mismo el trabajo casi no practicaba y por eso se me habían olvidado ciertas cosas. ¿Cómo se siente ahora? Ya más o menos se recordó algunas expresiones. Yo sé que la mayoría creo que nos enfocamos. Creo que alguien me decía anteriormente, en una one-on-one que tuve, para mí me decía aprender inglés era aprender a leer. Y creo que la mayoría es como una idea que tenemos, ¿verdad? Que traducción o gramática es inglés. De hecho, inglés es comunicarse. Ajá, es otro idioma, al igual que el español, que tiene cuatro áreas. Lo escucho, lo leo, lo entiendo, pero sobre todo me comunico y alguien más me entiende. Ajá, so that is the objective. ¿Cómo siente la parte de speaking so far? Pues siento que me ha ayudado bastante porque me ha ayudado a recordar la pronunciación de ciertas palabras que ya las conocía, pero por lo mismo, de la práctica que no le daba, se me había olvidado, ¿verdad? Pero hoy sí ya estoy empezando como ya más a recordarme y quizás a desenvolverme un poco más, ¿verdad? En esa parte. Claro, well, con speaking lo que más cuesta es soltarse, you know, quitarse el miedo de voy a decirlo mal, de voy a equivocarme. Y una vez que, como usted me dice, su gramática es bastante buena, you know, entonces, grammar estamos súper bien. Si usted lee y comprende, eso le da vocabulario. Ahora, lo que vamos a trabajar entonces es la parte de listening y la parte de speaking, porque ellas van amarradas. Si usted escucha e identifica la pronunciación, al momento de hablar, esa pronunciación tendría que venir a sus recuerdos y poder comunicarse, right? Aparte, yo sé que ya no están bastante saturados de trabajo, pero normalmente usted escucha algún tipo de video, do you watch videos, ve algo fuera de su horario de trabajo, fuera de la clase, sí. Escucha música o algo así. Más que todo música para aprender las palabras, uh-huh, un poco así, la pronunciación, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que al entenderle la música, creo que es como que si me dicen cante este párrafo, yo lo voy a entender rapidito y me voy a recordar. Uh-huh. Y a veces trato de poner, cuando veo películas, las pongo en inglés, ¿verdad? Para entenderle así, uh-huh, nuevo vocabulario. ¿Canta? ¿Do you sing? De vez en cuando. Ok. Esa es una muy buena práctica. So, cante con la letra, como tipo karaoke, you know. No importa si tiene bonita voz o una voz fea, no hay voz fea. So, pero le va a ayudar muchísimo con la parte de pronunciación, especialmente cantar al mismo tiempo. Ok. So, ¿hay alguna palabra que ahorita sienta que se le está haciendo difícil pronunciar? De todas las que hemos visto, creo que lo que un poco más me cuesta es como identificar esta parte de las lo de las preguntas, ¿verdad? Cómo estructurarlas, porque cuando las estructuro a veces creo que cometo un cierto error o cruce de palabras y en esa parte. Lo que vimos ahora. Exacto. Ok. Le voy a compartir mi pantalla y usted me dice más o menos como por dónde. Ok. Voy a borrar esto. Let me erase this. Okay. Lo que siento que se le hace más difícil es como poner todas las palabras acá, poder organizarlas como dónde va, cuál es el orden que debe de seguir. Lo de los verbos, ¿verdad? Esto de do, does y be. Uh-huh. Y lo que también me decían en la pregunta que puse, que el do, como lo había puesto en aquella pregunta del cine, como en esa parte, como que se me generó como que ya la he oído así, pero no sé si se escribe así. Okay, déjeme ver. En la del cine. La escribió. Sí. Perdón. No la logro encontrar. Si gusta, me recuerda cuál era o me confirma.
Decía, permítame que... They, decía, we do... Ah. Watch, we do watch movies in the cinema. Okay, so we do watch movies in the cinema. Sí, le comenté que no lo quería confundir. Lo que pasa es lo siguiente. En una oración normal, yo necesito sujeto-verbo. Esa es una oración, ¿verdad? Necesito sujeto-verbo y luego cualquier tipo de información extra. El detalle es que acá, si usted se fija, yo tengo dos verbos. Tengo do y tengo watch. ¿Puedo hacer esto? Sí lo puedo hacer. Y por eso le comentaba, no está incorrecto, solamente que hay un uso especial para ello. Cuando yo digo we do antes de un verbo, es porque estoy enfatizando ya la acción. Estoy dándole realce. Si yo digo we do watch movies, puede que alguien me dijo antes, a vos no te gustan ver las películas, vos no ves películas. Y yo le contesto, we do watch movies, I do watch movies, como confirmando, pero yo sí lo hago. Es como un sí a cualquier actividad. Entonces, por eso es que le comentaba, el do es bien especial, sí se puede, pero no es como muy común o muy recomendado porque puede causar confusión. Porque es un inglés bien formal, ¿verdad? Es sumamente formal. Entonces, la forma más adecuada solamente de usarlo sería we watch movies in the cinema. Nosotros vemos película. El do va a ser, lo utilizo más como para pedirle algo a alguien o para ese tipo de cosas, para confirmar información. Yo le puedo decir, por ejemplo, do sit down. Do sit down. Okay. Sit down es siéntese. Cuando usted invita a alguien a su casa, usted le dice, siéntese, por favor. Sit down, please. Yo le puedo decir a alguien, do sit down. Pero el do deja de ser el verbo hacer, ¿verdad? El do es solamente bien formal, bien cortés, diciéndole, tome asiento, por favor. Entonces, sí se puede, again, pero es bien especial el uso de do. So, yo creería que por el momento, para evitar confusiones, porque se pueden generar confusiones, no se podría dejarlo así, como el verbo desnudo, ¿verdad? So, like, we watch movies, sit down, si es el verbo solo, right? Y por esa razón es que el do casi no lo usamos. Cuando es negativa, por supuesto, son negative sentences, yo le puedo decir I don't watch movies. Y acá pues el sí, el don't me está haciendo la función de yo no lo hago, yo no hago una actividad. So I don't watch, I don't watch movies. So that is the one. Uy, no encuentro el apóstrofe. No quiero el apóstrofe. Ok. No sé si aclaré una parte del do. Sí, está muy claro. El otro tema en que sí creo que le voy a tener que poner bastante atención es de las preposiciones de lugar, porque ese tema sí se me complica bastante. Las preposiciones de lugar las vamos a revisar, si no me equivoco, no recuerdo si es este módulo o el próximo módulo. But no worries, las de tiempo y las de lugar se revisan detalladamente, como el in, el on, el at, que son las más comunes y donde tenemos más dudas. Si no me equivoco, es ese módulo que se... Déjenme ver. Let me check. Creo que es en la semana 4, porque en las evaluaciones sí, salen bastantes. Tiene toda la razón. La semana 4 se vuelven a repasar el próximo módulo. Lo estaríamos viendo la próxima semana, vamos a revisarlos, las preposiciones de lugar. Tiene razón. Ok, no worries. Ya terminó la plataforma, Marco, sí, ¿verdad? Sí, ya la terminé. Súper genial, sí, excelente. Vaya, no, cuando lleguemos a la próxima semana le voy a dejar un par de ejercicios. Me recuerda, porfa, me escribe, teacher, mándeme ejercicios de preposiciones para que revisemos estos temas. All right. Okay.
Ok, Marcos, gracias por el tiempo. Ya no le quito más, yo sé que ya está cansado, pero le agradezco que se haya quedado. Thank you so much for that. Y nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Okay. Bye-bye. Goodbye, good night.